Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 15. Ese día estamos ya en nuestra antepenúltima clase. Quiero agradecer siempre los que se están conectando. Esto pues les va a ayudar mucho a que ustedes pues puedan tener lo que es el siguiente curso, que en este caso sería el avanzado. Es un gusto como siempre poderlos tener a cada uno de ustedes. Hoy nos toca un tema, siempre en continuación, por parte de lo que son las tablas dinámicas. Quiero enseñarles cómo podemos nosotros crear un gráfico dinámico desde cero. Muchas veces los usuarios consideran que primero debemos de tener la tabla dinámica para poder crear un gráfico dinámico. Y quiero mencionarles que esa no es la lógica para poder crear un gráfico. Partiendo de la información de los diferentes ejercicios que hemos realizado, se van a dar cuenta ustedes en qué momento se debe de colocar un gráfico a una tabla dinámica. Como la palabra lo dice, gráfico estadístico. Aunque depende en este caso de una tabla dinámica y también es nombrado como gráfico dinámico, siempre se basa a una estadística de información que tenemos. Y la misma teoría lo dice, no todas las tablas dinámicas dependen para poder crear un gráfico dinámico. Ahora bien, tengo mi tabla dinámica, pero ¿qué sucede? Yo tengo el permiso, el derecho de poder crear, si así lo requiero, de una sola vez el gráfico dinámico. No debo de tener, que siempre al tener un gráfico dinámico vamos a tener tabla dinámica, así va a ser. Pero es importante que ustedes aprendan a que se puede crear un gráfico dinámico desde cero, partiendo desde la acción que les he venido explicando de una tabla dinámica. Es lo mismo para lo que es el gráfico dinámico, que es lo que vamos a ver este día como primera parte. Y ya el día de mañana vamos a estar viendo cómo poderlos, en este caso, dar otra personalización. Y también quiero enseñarles cómo poder ir a traer bases de datos, no dependiendo de un libro de Excel, sino que dependiendo en este caso de otro programa como lo es Access. Access, si ustedes ya conocen ese programa, lo que nos ayuda es a poder trabajar tablas y además de eso poder crear combinaciones o relaciones de tablas, las cuales a veces requerimos sobre la información que tenemos. Entonces, yo puedo ir a traer una tabla perfectamente que la he creado en Access y poderla crear dentro de Excel en una hoja de cálculo como una tabla dinámica o también crear un gráfico dinámico en él. Hoy voy a tratar de poderles explicar que puedo tener dos tablas en una misma hoja y Excel hace automáticamente la creación de la combinación de las dos tablas para poderme generar una tabla dinámica. Pero se los voy a enseñar de una forma bastante práctica, que es por medio del asistente de tablas dinámicas, ya que en las versiones 97 de 2003, la única opción para poder crear una tabla dinámica era con el asistente de tablas dinámicas que teníamos que ir a buscar. Hoy en día tenemos las dos opciones. Tenemos la opción para poder crear lo que sería una tabla dinámica, como ustedes lo han venido viendo, igualmente ahora que van a ver cómo poder crear en este caso un gráfico dinámico. Entonces, esa misma acción yo lo puedo hacer también con el asistente. Solo que ahí lo hacemos paso a paso, siguiendo en este caso las indicaciones que nos va llevando del primer literal al segundo, al tercero, hasta poder culminar en la creación, en este caso, de tablas dinámicas. Muy bien,
Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios, tanto los que ya hemos trabajado para que ustedes vean la forma de crear un gráfico dinámico, como también nuevos ejercicios. Como objetivo general de sesión, los participantes lograrán crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica. Voy a tratar, si no este día, el día de mañana, de poderles colocar una información que es bastante importante acerca de lo que son las tablas dinámicas y que es igual que ustedes puedan tomar lectura. Es un contenido bastante corto, pero créanme que les va a ayudar mucho también a seguir despejando. Ya hemos venido hablando que hablar de tablas dinámicas es una lógica que nosotros encontramos para poder crear de una mejor manera los datos que tenemos en un rango o en una tabla normal y poderlos convertir automáticamente en dinámica. Ya ustedes se han dado cuenta las diferentes formas en las cuales podemos crearlo. Y partiendo en este caso de la información, de poder revisar cuál es esa información importante o la que se requiere en ese momento como vista, podemos en este caso crearlo. Y lo más importante de todo es que podemos tener la parte de segmentación, que ya lo vimos el día de ayer, la cual nos ayuda a poder colocar esa información. A pesar de crear la tabla dinámica con los datos que requerimos, pueda suceder que queramos filtrar solamente alguna información en vista. Y en este caso se hace muy bien poder tener lo que sería la parte de segmentación de datos para poder en este caso ir realizando la comparación o la vista de la información en este caso que nosotros queremos. Hablando de la parte de lo que son los gráficos dinámicos, dice que los gráficos dinámicos pueden crearse desde una tabla de datos o desde una tabla, en este caso, dinámica. O sea, estas son las dos formas que tenemos para poder crear un gráfico dinámico. Dice que un gráfico dinámico es una representación interactiva de los datos. Constituyen una herramienta muy útil para complementar la tabla dinámica, ya que tenemos la información de la tabla dinámica y podemos también tener un gráfico estadístico para mayor referencia sobre la información que nosotros tenemos. Para poder crear un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica, vamos a hacer clic en la celda de la tabla dinámica, clic en la pestaña Analizar de la pestaña contextual de herramientas de tabla dinámica, clic al comando, en este caso gráfico dinámico, se mostrará el cuadro de diálogo para poder insertar el gráfico que nosotros deseamos. Quiero comentarles que ya ustedes en la parte de Excel básico vieron cómo poder crear gráficos básicos de Excel. En este caso, cuando nosotros creamos gráficos básicos, tenemos la alternativa que Excel también nos proporciona, en donde nos da sugerencias para poder crear, en este caso, lo que sería un gráfico. Partiendo que nosotros tal vez no conocemos mucho de la parte de gráficos, entonces podemos tener una sugerencia para poder analizar mejor cuál sería el gráfico recomendado para poder en este caso colocarlo. Igualmente, dentro de lo que son los gráficos dinámicos, que siguen siendo todos los tipos de gráficos que ustedes ya conocen, solo que ahora parte en este caso de ser un gráfico dinámico dentro de lo que sería la tabla dinámica. Debemos también de reconocer que cuando nosotros tenemos los campos de gráfico, cambia. Y si ustedes ven acá, el gráfico se va a crear en este caso en la hoja. Y quiero que vean que el campo de gráfico aparece siempre el filtro, que ya ustedes ya lo reconocen. Ahora tenemos leyenda de serie, eje de categoría y siempre los valores, que en este caso pueden ser suma, max, min y así, todas las funciones que ustedes ya conocen. Pero fíjense acá, miren, el gráfico se mostrará como una nueva hoja de cálculo,
se puede observar la diferencia entre el área del panel de lista de campos, en este caso de la tala dinámica. Son dos cosas muy diferentes. Y acá, importante, ustedes, así como les he enseñado que cuando nosotros tenemos dentro de una hoja más de una tabla dinámica y usted mejor se sale parte de la tabla dinámica a la cual va a realizar algún cambio, nuevamente posicionarse dentro de ella para que aparezca el campo de tabla dinámica. Entonces, igualmente acá, yo puedo tener una tabla dinámica y en este caso crear un gráfico dinámico y lo que va a suceder es que vamos a tener campos de gráfico dinámico. Lo que nosotros tenemos columnas van a ser las leyendas de serie, lo que tenemos como fila van a ser los ejes de categoría. Seguimos trabajando con filtros y en este caso con valores. Ese sería el cambio. Igualmente debemos de respetar gráfico estadístico, o sea, debemos de tener valores numéricos para poder crear en este caso el gráfico. Muchas veces consideramos que al tener la tabla dinámica siempre debemos de tener un gráfico dinámico y no es así. Ustedes hoy con los ejercicios que hemos venido haciendo, vamos a hacer las comparaciones para que también ustedes puedan observar que no siempre es requerido un gráfico dinámico dentro de una tabla dinámica. O puede ser viceversa. Puedo crear el gráfico dinámico y pensando que porque tiene muchos datos, entonces se va a visualizar bien y tampoco. Vamos a también a tratar de poder ver esas comparaciones para que ustedes tomen en cuenta cuándo no, cuándo sí. Y cuándo podemos crear, en este caso, una modificación. Y algo también importante que ustedes deben de saber, si yo ya tengo mi tabla dinámica y de ella voy a partir para crear un gráfico dinámico, yo no puedo hacer ninguna modificación. Debo de entender que si voy a crear un gráfico dinámico es partiendo de la información que ya tengo localizada en la tabla dinámica. Y entonces el gráfico se tiene que generar y debe de ser bien. Pero no voy a crear un gráfico dinámico y voy a hacer cambio en él, porque automáticamente lo va a hacer también la tabla dinámica. Entonces, deben de tomar en cuenta todos esos puntos a la hora, en este caso, de crear un gráfico dinámico. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se visualiza. Gracias, Ángel, muy amable. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, ya teníamos esta tabla dinámica que creamos el día de ayer. Voy a iniciar creando desde cero lo que es el gráfico dinámico para que ustedes tengan siempre presente esa información. Y ya después vamos a partir de las tablas que tenemos para poder ir comparando y que vayamos analizando si es requerido dentro de las tablas dinámicas que ya tenemos crear un gráfico dinámico. Ustedes se deben de dar cuenta, analizar bien la información. A mí me puede estar pidiendo mi jefe que también requiere un gráfico dinámico, pero al crearlo yo debo de analizar y saber si es requerido sobre la tabla dinámica tener un gráfico dinámico. Si no es requerido, aunque mi jefe se enoje, no voy a estar trabajando ni realizando algo que no está correcto. Y nosotros siempre debemos de ser muy puntuales en esa acción, porque ya cuando nosotros estamos presentando, ya no solamente mi jefe, sino que son muchos los que están observando, se pueden dar cuenta de eso, que tal vez yo le dije antes a mi jefe que no era correcto colocarlo y entonces ya hasta en este momento que hay más de uno dando opinión, se están dando cuenta que no se genera correctamente. Entonces, para que eso no suceda, nosotros también debemos de tener nuestra palabra y poder identificar si es correcto o no poder colocar en este caso un gráfico dinámico. Entonces, voy a partir creando desde cero para lo que es la acción de crear un gráfico dinámico. Quiero que por favor ustedes vean que siempre me voy a ir a la pestaña de insertar, solo que ya no me voy a ir para lo que es la ventana de, perdón, el grupo de tablas, sino que me voy a ir para el grupo de gráficos. Y dentro de los gráficos básicos que tenemos en Excel, que son muchos, también tenemos en este caso el comando gráfico dinámico, en el cual al dar en este caso un clic, yo le voy a decir que quiero un gráfico dinámico. Voy a dar un clic acá. Quiero que vean que automáticamente ha realizado también lo que sería la selección de mi rango.
Yo le voy a decir que quiero una hoja de cálculo existente. Voy a dar clic en este caso a la hoja. Quiero que vean que sigo manteniendo el mismo color porque depende en este caso siempre de la tabla 2. Entonces, ya que depende de esa misma información que tengo, además de la tabla dinámica que tengo creada en la siguiente hoja, entonces debo de seguir partiendo de colocar el mismo color. Esto, créanme que les va a ayudar mucho en su momento a la hora que ustedes estén creando en otra hoja o requieran, en este caso, pues pasarlo para qué, para la quinta, sexta, séptima parte de lo que corresponde a las hojas que tenemos habilitadas y que sepamos nuevamente regresarlo a donde corresponde. Entonces, ahora que tengo acá, como siempre, voy a colocarme en qué celda, en este caso, requiero que inicie mi gráfico dinámico, que aún así, la primera opción que yo voy a tener es la tabla dinámica. Quiero explicarles, si yo creo un gráfico dinámico desde cero, siempre voy a tener una tabla dinámica. Si yo tengo mi tabla dinámica, entonces yo puedo crear en este caso un gráfico dinámico. Es la misma acción, pero acá vamos a partir del gráfico, que es en donde yo voy a realizar los cambios para poder obtener el resultado estadístico que yo quiero. Si la tabla dinámica se forma más en fila que en columnas, está bien, porque yo estoy partiendo en este caso, de el cuadro que se va a habilitar para el gráfico dinámico. Entonces, ahora le voy a dar a aceptar. Quiero que puedan observar que automáticamente, miren, tengo dos. Tengo tabla dinámica 3, que en este momento debo de ir a cambiarle, perdón. Debo de ir a cambiar en este caso el nombre. Me voy a posicionar acá. Y acá, miren, les voy a dar una sugerencia. Tabla para gráfico. Ya, si yo coloco, y esto en la medida que ustedes vayan trabajando, se van a ir dando cuenta que sus compañeros se van acostumbrando de cómo ustedes van trabajando. Y entonces, si yo coloco tabla, ahí puede ser otro nombre. Para gráfico, entonces quiere decir que yo he creado el gráfico dinámico de este cero. Entonces, acá vamos a darle acá Enter. Y también nosotros podemos colocar acá un nombre a lo que sería el gráfico. Lo voy a dejar de esa manera en este momento y quiero que por favor ustedes puedan visualizar que automáticamente yo tengo acá lo que serían los campos. Quiero mencionarles que para estas nuevas versiones, en la parte superior, que es en este caso la pestaña que se nos habilita o la pestaña flotante, tenemos para poder analizar en este caso lo que sería gráfico. Y podemos observar que también tenemos las opciones de diseño. Diseño sigue siendo lo mismo que ustedes ya conocen como un gráfico básico. Tenemos en este caso la representación de diseños. Quiero comentarles que en mi caso a mí me gusta trabajar con el número, sería 9. Creo que este es el que compone todas las partes de lo que es el gráfico, como título, leyenda, título de horizontal y así cada uno de ellos. Ustedes pueden irse posicionando en cada uno de ellos y ahí le va dando, en este caso, la información que tiene. Pero yo considero que de todos los diseños que conozco para poder trabajar gráfico, yo siempre creo que me quedaría con el número 9. Entonces, igual tengo acá, miren, las opciones que se colocan cuando yo me encuentro en gráfico dinámico, entonces yo tengo para poder analizar los campos que corresponden al gráfico dinámico. Y si yo me coloco acá, entonces sigo teniendo para analizar tabla dinámica. Entonces acá debemos de tener mucho cuidado. También quiero comentarles que para versiones anteriores, cuando yo creaba lo que es el gráfico dinámico, acá aparecía campo de gráfico dinámico.
Me he dado cuenta que para el Office 365, esté en una tabla o esté en otra, siempre va a aparecer campo de tabla dinámica. En versión 2013 no. En versión 2013 sí aparece. Y no soy segura, pero creo que también cuando yo creo el gráfico dinámico, partiendo que ya tengo la tabla dinámica, entonces en el espacio que tengo del grupo para crear gráfico dinámico, entonces ahí sí aparece la opción. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a reconocer que si estamos en la tabla dinámica, vamos a tener columnas y filas, siempre la parte de filtros y valores. Y acá, importante, si yo me encuentro en el campo de gráfico dinámico, tengo leyendas, que en este caso serían las series, y tengo los ejes que representan lo que serían las categorías. Entonces, me voy a ir a posicionar en este caso vendedor. Voy a irme para la parte en este caso de pagos y quiero que vean, por favor, que automáticamente con la información que tengo acá, lo voy a hacer un poco más grande para que puedan observar, ya tenemos acá lo que sería nuestro gráfico estadístico o en este caso nuestro gráfico dinámico sobre esta información. Cómo se coloque dentro de la tabla dinámica está bien, porque estamos analizando la información estadística que depende en este caso del gráfico dinámico. Igualmente, quiero sugerirles acá que nosotros tenemos ya diseños prediseñados en los cuales podemos trabajar. Y lo más importante de todo, voy a colocar acá, perdón. La lista de campo. Voy a colocar acá lo que serían las. No. Vamos a ver, voy a colocar zona. Esto lo voy a quitar. Vamos a colocar zona acá. Ahora sí. Cuando nosotros creamos un gráfico estadístico sobre la información que tenemos de las listas de campo, quiero, perdón, quiero. Perdón, perdón. Quiero que puedan observar, miren, que ya realicé en este caso un cambio para poder visualizar mejor la información. Se dieron cuenta que con el campo que yo tenía, con solo el pago y en este caso cada uno de los vendedores, me arrojaba con el análisis del diseño que tenía un solo color. Entonces dependía en este caso no un estadístico. Ahora sí, tengo por zona y quiero que vean que automáticamente ahora sí me da diferentes colores sobre los colores que ya tengo acá predeterminados para poder analizar mejor la información que tengo. Sé que ustedes han aprendido, bueno, me voy a ir acá a diseño. Creo que ustedes han aprendido a la hora de crear un gráfico dentro de lo que sería en este caso Excel, que nosotros podemos partir de ir columna por columna para poder colocar un color. Pero quiero comentarles también que para la parte de lo que son los gráficos dinámicos, igualmente tenemos acá la parte de diseños y vean, por favor, que acá pueden colocarle el diseño que más les guste a ustedes y que además de eso, pues se visualice lo que sería la información. Vamos a colocarle acá el gráfico para que no quede así. Ahí está. Entonces, ya tenemos acá, miren, lo que sería nuestro gráfico. Recordarles que igual dentro de la parte de los gráficos podemos trabajar con la parte de relleno. Podemos colocar un relleno degradado, un relleno de imagen de textura. Acá están todas las texturas que nosotros podemos colocar. Podemos ir a insertar. Recordarles que si, por ejemplo, nosotros no tenemos internet, nosotros también tenemos el permiso de poder colocar imágenes de archivos que tenemos en este caso guardados
O podemos en este caso realizarlo desde nuestra computadora. Por ejemplo, si yo me voy para equipo, miren, disco local C, archivos de programa, Microsoft Office, acá sería root, Flipart y PUB60 Core. Acá están todas las imágenes que tenemos por defecto para todos los Office. Creo que entre versiones actualizadas que tenemos, podemos ir viendo acá lo que serían más imágenes. Entonces, ahí pueden lograr ver la medida en este caso que nos vamos desplazando, pues se van cargando lo que serían las imágenes. Por ejemplo, voy a colocar esta para que puedan ver. Y acá vamos a hacer otro cambio. Vamos a colocarle el bancano blanco, negrito, pulsa metálico. Realmente acá, negrita, y vamos a aumentar. Ahí está. Para que puedan observar mejor la información que tenemos acá. Ahí está, miren. Tal vez la imagen no se visualiza bien. Voy a colocarle acá un fondo. Solo permítanme. Relleno sólido. Vamos a dar acá. Para que se pueda ver. Ahí está. Ahí está, miren. Entonces, no. Podemos también realizar acá el cambio. Recordarles que también tenemos las opciones para poder ir a crear el diseño que nosotros queramos. Y acá, como siempre, invitarlos a que puedan quitar la cuadrícula para que se pueda visualizar mejor. También decirles que si nosotros no queremos, por ejemplo, tener dentro de lo que es la tabla dinámica que se crea y se genera automáticamente, aunque yo realice la creación de gráfico desde cero, también tengo las opciones de mover, o sea, todo lo que ustedes reconocen como un gráfico, en este caso básico de Excel, son las mismas opciones que nosotros tenemos también para poder, en este caso, trabajar y poderle dar el diseño de nuestra preferencia. Todos esos cambios nosotros los podemos realizar con la parte siempre de lo que reconocemos como gráficos básicos, solo que ahora incluidos para lo que serían las tablas dinámicas o poder crear desde cero lo que es un gráfico dinámico. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. Sí, gracias, me queda claro. Gracias. Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Gracias, Lice. Gracias, Brenda, muy amable. Muy bien, ahora bien, ya tenemos acá esta tabla dinámica que creamos el día de ayer. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo una tabla dinámica y entonces yo quiero colocar un gráfico dinámico? Quiero que vean, por favor, gracias Manuel, que automáticamente en lo que es la pestaña flotante de analizar tabla dinámica, nosotros tenemos el grupo llamado herramientas, en donde tenemos gráfico dinámico o el día de mañana que vamos a estar viendo qué nos recomienda en este caso Excel para poder crear lo que sería un gráfico dinámico. Yo voy a dar un clic acá. Quiero que puedan observar que puedo crear de línea, puedo crear de columna, puedo crear en este caso circular, puedo crear de barra, de área, XY, bueno, mapa no tengo nada, de superficie y así sucesivamente para todos los tipos de gráficos que tengo acá. Bueno, recuérdense que también ya ahora para las nuevas versiones tenemos gráficos recomendados combinados, pero aún así para todos los gráficos voy a dejar este de columna y 3D. Voy a darle acá a aceptar. Me voy a venir acá para abajo para que lo puedan observar.
Le voy a hacer acá un cambio para que se visualice un poco mejor. Y le vamos a ir a dar este diseño. Vamos a ver. Vamos a dejar este. Muy bien, miren. Sobre esta información que tengo de mi tabla dinámica, en donde el día de ayer les explicaba que podíamos filtrar lo que es la información que tenemos, así puede ir cambiando en este caso el gráfico, o poderlo colocar todo. Pero yo creo que ustedes son muy analíticos. Y creo que he despertado bastante la lógica de ustedes hablando en este caso de las diferentes formas de visualizar dentro de una hoja de cálculo. Y ustedes se están dando cuenta que este gráfico que está apareciendo en este momento no es un gráfico estadístico. Este gráfico no me hace una representación estadística de la información. Creo que me llevaría más de una hora explicando una no lógica de este tipo de gráfico. La información que nosotros tenemos acá sí es importante y requiere en este caso que podamos estar viendo los productos, poder filtrar, porque también tenemos el filtro de bancos, y también poder filtrar fechas, pero aún así que yo pueda venir a filtrar. No todas las fechas que tengo, sino que solamente algunas. Quiero que logren ver que aún así esto no es un gráfico estadístico. Yo puedo tener creada mi tabla dinámica y exactamente es la información que requiero y que también tengo para poder filtrarla y aún así se visualiza bien sobre la comparación de la información que yo quiero ver. Pero esta tabla dinámica no requiere tener un gráfico estadístico, porque esto no es una información estadística la que me está presentando. Y entonces acá ustedes deben de basarse. No porque tengo una tabla dinámica, debo de tener un gráfico estadístico o un gráfico dinámico. No va a ser así. Puede ser que solamente necesite la tabla dinámica para poder tener la información que requiere. Pero no es necesario para esta tabla dinámica poder tener un gráfico dinámico. Primero, porque no me está dando absolutamente nada. Ni puedo crear una comparación estadística. No me hace una representación absolutamente de nada. Creo que al final lo que está formando es un triángulo, pero, o sea, no me está dando nada. Ahí yo no estoy analizando absolutamente nada sobre la información que tengo. Y acá quiero que partamos de dos puntos muy diferentes. Teniendo esta tabla con muchos datos, aún así no me requiere tener en este caso un gráfico dinámico. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los dos ejercicios que hicimos el día de ayer, en donde necesitábamos en este caso una información? Miren, nuevamente voy a volver a hacer la misma acción. Me voy a venir para acá, gráfico dinámico, lo voy a hacer circular al final para que podamos ver con otro tipo de gráfico. Voy a darle acá a aceptar y de una sola vez voy a crear el otro gráfico. Bueno, hagámoslo en este caso de columna. Lo voy a dejar acá. Entonces tengo el otro. Ahí está. Acá tengo uno. Sí, dejé todo este espacio era para esto, para poderlo colocar. Solo cambiemos acá un poco el diseño. ¿Será este un gráfico estadístico sobre la información que tengo? Tampoco. Solo con la tabla dinámica me basta para poder visualizar en este caso la información que requiero. Y acá, así como les acabo de enseñar mucha información y aún así no se puede crear un gráfico dinámico,
por la información que tengo, no me proporciona en este caso una información estadística, igualmente acá no la proporciona. No voy a crear un gráfico solo porque tengo para poder crear un gráfico dinámico. No me proporciona poder tener un gráfico dinámico dentro de este tipo de tabla. Y yo quiero que ustedes analicen cuando estamos hablando de estadística, que es a lo que se refiere un gráfico dentro de Excel, es poder analizar la información, poderla ver de una forma diferente, más rápida, el poder ver cuando subimos, cuando bajamos, cuando estamos en un buen nivel en los diferentes meses, pero acá no, porque lo mismo que estoy visualizando acá en este gráfico de columna es la misma información que me la está representando mejor la tabla dinámica. Entonces, pueden observar que tanto para mucha información como para una información no es permitido poder colocar un gráfico. Voy a colocar el gráfico solo para que miren que lo trabajé completo. No, o sea, usted no me está dando algo que va a interesar para poder analizar sobre la información. Le agradezco mucho, pero trabajó de más porque usted tuvo que haber visto que la información que tenía era la precisa, la correcta, la que íbamos a visualizar automáticamente. No necesitamos lo que es un gráfico dentro de estas tablas dinámicas. Una, porque estamos trabajando con fechas y sobre esas fechas estamos analizando en este caso los pagos que se hicieron en los diferentes bancos. Y esta, que es la representación solamente de una información que automáticamente la estoy viendo y no necesito estadística de esa información. Y pueden ver acá que el gráfico siempre se va a crear. Teniendo poco o mucha información, el gráfico se va a crear. Pero no es un gráfico estadístico, no es un gráfico que deba de colocar dentro de esta información. Entonces, ustedes todo eso deben de aprender a analizar. Nuevamente les vuelvo a decir, crear una tabla o un gráfico dinámico es muy fácil, pero lo que nosotros necesitamos es que usted analice a la hora de tener la información si es permitido el colocar en este caso un gráfico dinámico dentro de la tabla o que de una sola vez yo vaya a crear mi gráfico dinámico pensando muy diferente a una tabla dinámica. Ya habíamos trabajado 2 días en la forma de crear tablas dinámicas. He tratado de poderles enseñar con diferentes ejercicios y ahora que estamos incluyendo en estos ejercicios ya creados lo que son las tab los gráficos dinámicos, ustedes están dando cuenta si partimos o no de poder en este caso colocarlos. Entonces, ya estamos viendo acá informaciones en este caso diferentes, donde hay mucha, pero no es necesario tener lo que sería un gráfico dinámico y también partiendo en este caso de estas dos tablas dinámicas que tenemos, también podemos identificar que también no es necesario colocar lo que sería un gráfico dinámico. Entonces, ya tienen acá, vamos a seguir y continuar en este caso con la información que tenemos. Fíjense acá, miren, esta tabla dinámica nos quedó muy bien. Estamos analizando dos formas diferentes en la parte de lo que sería nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a analizar, colocando en este caso el gráfico, lo vamos a hacer acá. Bueno, vamos a ver de línea, no. Vamos a trabajar este de columna otra vez. Voy a colocar acá aceptar. Recuérdense que dentro de los gráficos de Excel tenemos tres gráficos que son como los más importantes, que sería en este caso los gráficos de barra y los gráficos en este caso de línea y los gráficos circulares. Son como los tres gráficos que más se utilizan dentro de tablas de Excel. Entonces, acá miren, pueden observar qué es lo que está haciendo
sobre la información que nosotros tenemos acá. Y acá, nuevamente, basémonos que estamos trabajando con un gráfico dinámico, pero hasta el momento hemos visto la visualización de un gráfico como que fuera un gráfico básico. Pero ¿por qué se llama en este caso gráfico dinámico? Porque también él, a la hora de construir nuestra tabla dinámica como la teníamos con toda la información, igualmente él se va a representar y va a realizarse en este caso el cambio que yo requiero, perdón, el cambio que yo requiero para el diseño que yo tenga de lo que sería en este caso mi tabla dinámica al poder realizar el cambio que quiero. Bueno, lo voy a dejar así porque ninguno da. Y así va a ser, ninguno va a dar. Voy a hacerlo acá un poco más grande para que puedan observar. Fíjense acá, miren, otra comparación. Cuando yo tengo mi tabla dinámica en donde puedo ver toda la información, ¿se recuerdan que en filas colocamos lo que eran los productos que había comprado por cada mes y en este caso el cliente? Y quiero que observen que de esta manera la distribución de la información no se logra analizar. Yo no puedo analizar de una forma correcta el gráfico dinámico que tengo acá, pero si nuevamente vuelvo a minimizar lo que tengo en la fila siempre, quiero que se den cuenta que ahora sí tengo lo que sería, miren, solo déjenme acá cambiar a un diseño. Ya el día de mañana le voy a estar enseñando otros tipos de diseño que podemos colocar. Quiero que vean, miren, que acá tenemos de esta forma, recuérdense, tenemos dos formas para que podemos tener la tabla dinámica. Y igualmente el gráfico, por eso se llama gráfico dinámico, porque él también a la hora de visualizar la otra información que tenemos, también el gráfico va a cambiar. Pero acá quiero que partamos de dos formas. La primera, si tengo analizado la información y creo que ayer no nos dimos cuenta que Luis Vázquez solamente hizo una compra en el mes de febrero. Pero si ustedes analizan acá lo que estamos observando, que César, Juan, Carlos, aunque lo hicieron en cada uno de los meses, por ejemplo, Carla lo hizo en los 4 meses, pero aún así no se tuvo la venta que hizo Luis Vázquez en un solo mes. Entonces, fíjense acá, miren, podemos analizar, podemos ver mejor la información, cómo es eso que él solo hizo una compra y superó a los otros clientes que tenemos VIP, preferencial, como ustedes le quieran llamar. Y ellos, aún así que estuvieron comprando mes a mes con el análisis que estamos haciendo, no superaron la compra que hizo en un solo mes, que fue en febrero, en este caso Luis Paz. Entonces, quiero que vean que igual se va a poder representar un gráfico dinámico. Y puede llegar a suceder esto que está pasando. Teniendo aperturada o en vista de la tabla dinámica que ya tenemos acá, toda la información no se va a poder visualizar bien nuestro gráfico dinámico. Pero al tenerla, donde minimizamos en este caso una parte de la fila que corresponde a lo que es el campo de tabla de fila, sí podemos ver estadísticamente lo que requerimos. Que mi jefe vea quién fue el que compró más y acá ustedes pueden observar que en un solo mes Luis Vázquez rebasó todas las compras que hicieron los demás en diferentes meses. Pero si nosotros realizamos un análisis en este caso, o si lo queremos ver por mes,
podemos observar que en el mes de febrero, pues hubo una venta bastante grande de nuestros clientes preferenciales. Y si lo tomamos, por ejemplo, para el mes de marzo, igualmente hubo una venta que sí fue bastante grande, que partiendo en este caso de César Escalante. O sea, acá podemos analizarlo de muchas formas diferentes. Ya ustedes creo que la parte de análisis de un gráfico lo conocen muy bien, pero ya tratando de lo que es un gráfico dinámico, acá pueden observar otro tipo de gráficos que puede llegarse a comparar. Uno, en donde la información, teniendo minimizado, podemos observarla muy bien, y si nosotros maximizamos la parte de lo que conlleva las filas, entonces pues se va a distorsionar el gráfico. Pero no hay ningún problema porque usted ya lo analizó y usted ya sabe en qué momento va a partir para poder visualizar el gráfico dinámico que ha creado sobre esta etapa. ¿Va quedando claro todo lo que hemos venido analizando hasta el momento? ¿Tienen alguna consulta sobre lo que les he explicado? Me queda claro, ingeniero. Todo está Gracias. claro. Gracias. Todo bien. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, ya hicimos este. Bueno, muy bien, vamos a hacer este. Ejercicio para realizar tabla dinámica. En la columna vamos a colocar los vendedores. Dice que en la fila el artículo y en el campo el valor, en este caso de importe. Vamos a crear la tabla dinámica. Nos vamos a ir a la opción de insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, o lo vamos a hacer todo desde cero. Me voy a colocar acá y voy a dar a aceptar. Déjenme acá pasar, sería tabla 1. Muy bien. Entonces, nuevamente en las columnas van a ir los vendedores. Los artículos, en este caso, en fila y el importe. Creo que nos decía algo más. No, sería de esta manera. Ya tenemos acá la tabla dinámica. Según lo que nos han pedido, me voy a ir acá a diseño. Vamos a realizar acá un cambio. Vamos a irnos a nuevos estilos de tabla. Vamos a ir a formato. Creo que esto no se los había enseñado. Podemos utilizar acá con el color que nosotros queramos. Y vamos a colocar un efecto de relleno. Lo vamos a hacer lo más claro que podamos. No. Y ahora quiero que vean que ya aparece acá en personalizar y nos va a quedar de esta manera. Solo me voy a ir acá a inicio para que ustedes vean que también podemos hacer esto. Aumentar acá. Ahí está. Me voy a ir acá para vista. Nos voy a quitar la línea de cuadrícula. Vamos a analizar y vamos a darle gráfico dinámico. Vamos a colocar ahora donde baja. Vamos a irnos acá a diseño. Vamos a colocar este. Ahí está mucho. Voy a quitar acá para que logren visualizarlo. Ahí está.
También ya no vamos a estar haciendo otros cambios. Me voy a venir para acá. Muy bien, quiero que por favor puedan observar, tenemos en este caso, miren esta información, donde tenemos la parte que corresponde al análisis de lo que es nuestro campo de tabla. Hemos colocado lo que sería artículo, el nombre en este caso del vendedor y la suma de importes. Viendo acá el análisis en este caso de información de las ventas que han tenido o en este caso de los productos, podemos ver acá que la parte de lo que serían lavadoras es uno de los productos en este caso más caros o más vendidos sobre los artículos que tenemos acá. Voy a realizar un cambio adicional acá, miren, y voy a hacer un recuento. Quiero que vean una diferencia, que esto igualmente puede llegar a suceder. Según la función que nosotros tengamos, partiendo en este caso de lo que son nuestra tabla dinámica, que es lo que nosotros hemos creado, puede llegar a crearse un cambio. Y entonces, por ejemplo, con el gráfico que teníamos anteriormente, si teníamos un gráfico estadístico sobre, en este caso, los vendedores y qué era lo que más habían vendido en la parte de lo que son productos. Pero si nosotros realizamos un cambio ya a lo que es nuestra tabla dinámica que tenemos acá y lo queremos ver por elemento vendido, entonces va a cambiar. Y entonces automáticamente va a realizarse y debemos de tomar siempre en cuenta, por ejemplo, voy a sacar acá a Max. Y entonces nuevamente, miren, podemos llegar a tener en este caso diferentes formas de poder crear lo que sería nuestra tabla dinámica. Nuevamente me voy a venir acá a configuración y vamos a colocar suma, que casi sería en este caso la misma información que nosotros tenemos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Nosotros podemos tener nuestra tabla dinámica. Y acá otra sugerencia que les doy, y esto me ha ayudado mucho a mí en mi vida laboral a poderlo hacer siempre de la mejor manera. Yo puedo crear la tabla dinámica, saber que de la información que tengo acá, puedo crear un gráfico dinámico y puedo realizar esos cambios que estuvieron viendo ustedes que realicé para poder ver qué otro de las funciones que se encuentran acá pueden ser en este caso vistas para poder tener lo que sería mi gráfico dinámico y que se visualice siempre bien según lo que me pida. Entonces, si yo ya sé que recuento no se va a observar un gráfico estadístico sobre la información, automáticamente, aunque me pidan que coloque, cuente cada uno de los productos o la función contar, entonces no lo voy a hacer. Porque entonces les voy a advertir que cuando ya se coloque, por ejemplo, el gráfico dinámico, o si ya se tiene en este caso el gráfico dinámico, no vamos a partir de una estadística de información. Si aún así, en el momento que estamos explicando o que estamos observando la información, requieren que se haga de esa manera, omitimos en su momento lo que sería el gráfico para que solamente observen la tabla dinámica y de esa manera, en este caso, pues logren observar lo que quieren sobre la función contar. Entonces, esto es importante, poder observar antes cuáles serían de las funciones que tenemos, poder partir en este caso los gráficos dinámicos, poder realizar los cambios si en su momento nosotros tenemos el tiempo para poder realizarlo
y que de eso podamos partir. Por ejemplo, miren, yo antes anotaba, puedo colocar la función max, sí, puedo hacerlo con recuento, puedo hacerlo con max, con min. Por ejemplo, si quieren ver cuáles son las ventas más bajas que se han tenido, por ejemplo, de los meses, sí puedo utilizar en este caso min y la tabla, el gráfico dinámico siempre se va a observar bien. De lo contrario, entonces yo quito en vista el gráfico dinámico y entonces ya me voy a analizar. Voy a colocar lista de campo, coloco en este caso lo que están pidiendo en ese momento, solo para que visualicen acá, pero que ya tengan en cuenta que ya se analizó las diferentes formas de las funciones que tenemos sobre la tabla dinámica y que sobre eso pues partimos nosotros para lo que sería el gráfico dinámico que tenemos acá. Todo esto les va a ayudar a ustedes a poder analizarlo siempre de la mejor manera. Y para poder terminar la clase de este día, me voy a venir para acá, miren todos los ejercicios que tengo acá. Vamos a crear la tabla dinámica que les mencionaba, partiendo en este caso de dos tablas que podemos tener dentro de una hoja de cálculo. Y con esto voy a finalizar. Miren, para poder ir a sacar el asistente de gráficos dinámicos en la misma acción, opciones más comandos y ahí ustedes se van a todos los comandos y buscan asistente de tablas dinámicas. Yo le voy a decir que sea de fuentes de rangos de consideración múltiples porque yo voy a utilizar dos tablas y voy a crear una tabla dinámica. También me da la opción para poder crear un gráfico dinámico de una sola vez. Pero voy a crear una tabla dinámica, me voy a ir al siguiente. Voy a crear un solo campo de la página para que se cree una tabla, una sola tabla dinámica. Le voy a dar siguiente y vean por favor que acá lo único que debo de hacer es seleccionar el rango, agregarlo, elimino para que pueda nuevamente tener una buena selección y agregar. Ya que lo tengo acá, le voy a dar siguiente. Le voy a decir una hoja de cálculo existente, que sería esta que se encuentra acá, desde esta celda. Y voy a dar finalizando. Y quiero que vean que automáticamente se crea con la información. Acá ya no recurrimos a tener que crear y colocar entre las columnas y en este caso las filas o los valores, sino que Excel automáticamente lo realiza. Por eso se llama asistente de tabla dinámica o de gráfico dinámico, porque él automáticamente con la información que tenemos podemos crear de una sola vez lo que sería nuestra tabla dinámica o si nosotros requerimos la tabla dinámica con el gráfico dinámico. Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. No sé si tienen alguna consulta de esta última acción que hice. ¿O ha quedado todo claro? Todo bien. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, Silvia. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches.